Muy buenos días, amigos de Todo Salta. Estamos en compañía de Milagros Padilla porque, a pesar de que ya terminó el milagro, ellos continúan trabajando a favor de los peregrinos. ¿Cómo estás, Milagros? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, coméntanos un poco qué actividades tienen para realizar y qué es lo que los estás motivando a hacer todo esto. Mira, nuestra actividad comienza desde siempre, el seguimiento de los peregrinos, hace 9 años. Entonces, bueno, mis compañeros decidimos hacer una movida solidaria para llevarle donaciones a los peregrinos de Pichanal e Irigoyen, que es alimento no percedero, ropa, calzado, juguete. También vamos a hacer una chocolateada para que ellos, así que estamos pidiendo leche, chocolate, azúcar, todo para llevarle a los chicos, para brindarle a los chicos un poquitito de lo que ellos hacen cuando vienen peregrinando por nosotros. Bueno, y la gente que quiera sumarse a esta campaña solidaria que están realizando, ¿dónde pueden acercar las donaciones? ¿A qué teléfono pueden contactarse? ¿Alguna red social? Sí, el teléfono que se pueden contactar es al, le doy mi número, 387-154-798-214 o al fijo 431-5337 en calle 12 de octubre 1678. ¿Esto hace cuánto tiempo que lo hacen? En realidad mi organización, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, viene hace 25 años trabajando. Se frenaron muchas de las donaciones, muchas cosas, pero seguimos trabajando con el pesebre viviente y la cena hasta el niño Dios, con el servimiento hacia los peregrinos. Bueno, entonces van a estar recibiendo las donaciones hasta el 10 de octubre, así que todas aquellas personas que quieran contactarse con Milagros pueden hacerlo a través del teléfono que ella acaba de mencionar, o si no, también en la dirección que dijiste. 12 de octubre 1678, para que la gente se guíe. La antigua calle El Corso, La Ibaceta y Maipú. Ahí justamente está el lugar donde estamos buscando una casa azul, con estrella, rombo, toda la gráfica de hoy, la casa, es difícil perderse. Así que bueno, esperamos las donaciones y la gente que quiera ir a acompañar para que vea que sí se entrega, que vaya, no hay drama. También estamos pidiendo la movilidad para poder llegar y alcanzar estas cosas para esta gente que lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Información en Todo Salta.